Lasha que io taccia con el silencio tuo. Lasha que ti parli anche con el tuo silencio. Chiaro come una lampada, semplice come un anello. Sei come la notte, silenziosa e stellata. Il tuo silenzio è di stella, così lontano e semplice. Mi piaci quando taci perché sei come assente, distante e dolorosa, come se fossi morta. Poi basta una parola, un sorriso e sono felice, felice che non sia vero. Un rincón de Italia yace en un tranquilo pueblo de Chalatenango, donde la gastronomía y la cultura del país europeo se combinan con la calidez de sus habitantes. Hablamos de Concepción Quezaltepeque. Todo comenzó con la migración de algunas familias que decidieron buscar nuevas oportunidades y que posteriormente regresaron a El Salvador para emprender y compartir sabores y costumbres de Italia. Si nunca he querido estar fuera de mi país, y mi novia estaba en Italia, le dije a mi hermana que era quien iba a ayudar, que mejor me ayudara para irme a Italia. Bueno, ella, como es muy buena, me ayudó y así surgió la oportunidad. Aparte de que fui a trabajar, aprendí un nuevo idioma. La ventaja de trabajar en restaurantes es que uno aprende el idioma en un 90%, ¿verdad? Porque por fuerza tiene que hablar uno el idioma. El negocio de Daniel ha logrado agradar el paladar de los habitantes del municipio, pues sus habilidades como panadero, pulidas en tierras italianas, lo han capacitado para elaborar todo tipo de pan. Come fa quello turco famoso, ma io non lo so fare. Ecco. Questa è la base della pizza e questo è soltanto l'impasto che diventa molto buono con un tocco di olio, un po' di differenza. A solo unas cuadras también podemos encontrar Piccolo Café, un negocio de la familia López, quienes decidieron crear un concepto acogedor y sobre todo brindar una experiencia de los sabores de Italia. Piccolo Café nace en una tarea que realicé en la universidad. Mi idea fue crear un espacio, un lugar. En ese momento fue como un café. En Concepción no hay un café porque no había absolutamente nada en Concepción que se te peque en ese momento. Pero nosotros, por ejemplo, mis papás, como estuvieron en Italia, siempre ha existido una máquina de expreso. Entonces, la costumbre del tomar café temprano siempre ha estado en nuestra familia. Entonces tuve que irme por la guerra. Primero llegué como ayudante de albañil. Después conseguí un trabajo de mantenimiento de un edificio de 5 plantas, 2 ascensores, 4 escaleras y todo. Yo le daba mantenimiento y todo. Porque aprendí, en un año aprendí casi todo. Y siempre tuve la intención de venir a hacer algo. De hecho, cuando nosotros regresamos aquí, no había fotocopias, ¿ves? Esa es la historia, ¿no? Todos iban a sacar fotocopias a Chalatenango. Fuimos los primeros que pusimos la primera fotocopia. Esta historia de superación fue la motivación de Grecia para impulsar un negocio con un auténtico sabor que incluso ha conquistado paladares extranjeros que han visitado el local. Cucina la faccio io. Se le fa quel toque italiano que es particular que a la gente le piace. Facciamo un invito a tutte le persone di venire al caffè a mangiare la pizza con il tocco sempre italiano. Al llegar la tarde, una atmósfera dorada recubre las calles de Concepción Quezaltepeque. Su gente cálida y auténtica mantiene viva la mística del pueblo protegido por los cerros de Chalatenango. El departamento que ha servido de inspiración para una pareja que también es parte de los salvadoreños que han traído una parte de Italia al país. Bueno, el lugar se llama El Incontro, quiere decir El Encuentro. Buscamos este nombre porque nos gustaría y pues gracias a Dios y las personas que nos están apoyando, pues valga la redundancia, está siendo como un punto de encuentro. Al inicio teníamos un poco de miedo, la verdad, porque en el sector no hay nada parecido, entonces sabíamos que era un riesgo,
pero no imposible de introducir bocadillos italianos. Hasta el momento pues ha sido súper aceptable, eso nos encanta. Contamos con nuestra bebida artesanal que próximamente la van a ver, que se llama CH. Tenemos diferentes sabores, bueno, la principal fue tamarindo. Nosotros estamos al final de la calle El Pepeto, contiguo a Comalapa, y nos pueden encontrar justamente a la orilla de la calle, no se van a perder. El horario es de 2:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. En Concepción Quetzaltepeque, la migración a Italia no solo cambió vidas, sino que también enriqueció la identidad de esta comunidad, que ahora también goza de la fusión de dos culturas. Informó para La Prensa Gráfica, Vladimir Fernández.